¿Qué tal, amigas y amigos de la Legión Enigmática? Gracias por estarme acompañando aquí en esta transmisión, en este programa donde usted también tiene su opinión importante sobre el análisis que realizamos. De todo este desglose de evidencias que le estamos presentando, es muy importante, si usted sabe, para despertar esas conciencias de aquellos quienes tienen duda y quien también se hacen las preguntas de qué procedencia podrían ser estas naves, estos objetos, estas energías o entidades incluso, porque todo está dentro de lo que serían las siglas OVNI, ¿no? Ok, muchas gracias por estarme acompañando. Le agradezco a aquellos y cada uno de ustedes, de los que están aquí en la transmisión y a los que nos van a ver en el diferido, ¿ok? Ya sabe que al final vamos con sus comentarios muy importantes. Y hoy, pues bueno, rápidamente los invitamos para que se agreguen a nuestras redes sociales. Estamos ahí como Manuel USA en Twitter e Instagram. Así nos puede encontrar. Y como siempre, ya sabe, también aquí en el canal OVNIs Actuales Enigmas de la Historia, si se suscribe, active las campanitas para que tenga las notificaciones, ¿sale? Eso le vamos a agradecer. Bueno, pues muchas gracias a los que estaban ahí conectados esperando el programa con anticipación, y les agradezco, como siempre, ¿no? Rosario Pérez, Carol Calienes, Daniel Santana de Brasil, que tenemos por ahí un video muy interesante de Brasil, se lo vamos a presentar. Jorge, gracias hasta Madrid, España, muchas gracias. Siempre Jorge y Juan Madrid están ahí, uno a veces arriba del otro. Bueno, muchas gracias, Gustavo UFO. Y bueno, a todos los que se están conectando apenas, ¿no? Para la transmisión, Carol Calines, ya elegimos, Antonio Soto, bueno, Catalina Trimboli, muchas gracias. Hasta Argentina, saludos. Bueno, vamos a entrar de lleno a la información porque son videos muy interesantes que sucedieron en España, principalmente estos dos videos que hemos recopilado y investigado para ustedes, con lo que está sucediendo. Ya ve usted que pues se activaron algunos, bueno, un volcán más que nada, el volcán de Palma, la isla de Palma ya en España. Pero claro, esto fue posterior a los avistamientos que le voy a presentar, que fueron captados en Málaga, allá en España. Y está muy interesante, podría tratarse de naves nodrizas. Ya se lo adelanto, por supuesto. Pero primeramente vamos a ver un video que me han compartido en Facebook. Por aquí le vamos a poner el crédito, ¿no? Primeramente, este video no lo han compartido en Facebook. Es Clandinail Cándido. Bueno, Claudinail Cándido. Él es de Brasil, estaba en Sao Paulo, Brasil. Es un interesante video porque me llevó a un recuerdo muy interesante de lo que se ha captado en el espacio exterior por la Estación Espacial Internacional. Yo creo que usted lo va a recordar, de aquella captura que se realizó por allá de 1991-92, donde, bueno, captan flotillas de estos objetos que parecen ser una dona o tienen forma de dona semitransparente, ¿no? Vamos a ver este video y lo vamos a analizar, ¿ok?
Bueno, ahí lo tienen. Realmente, bueno, no tiene audio el video, por lo que le pedí a nuestro amigo que si nos podía enviar el original, pero bueno, ya no nos respondió. Esto nos lo comparte el 17 de septiembre del 2021. Bueno, hay imágenes muy interesantes, ahí estamos viendo buenas referencias. Como siempre es importante las referencias para poder determinar el tamaño o a qué distancia se encontraba el objeto. Bueno, ahí lo pueden ver. Vamos a aplicarle zoom en un momento más. Vamos a bajarle la velocidad. Usted puede notar al principio que parece ser algo realmente transparente o como lo podríamos conocer a cualquier cosa común. Pero vea, al momento de aplicar el zoom, me di cuenta de que era una especie de objeto biológico parecido a los que ya le mencioné que se han captado en la Estación Espacial Internacional, como una dona. Y eso fue lo que me sorprendió del video. Dije, wow, está muy interesante, ¿no? No se trata de simplemente una esfera ahí, pero tiene una estructura compleja, por decir. Y lo pueden ver. Voy a bajarle más velocidad para agarrar un buen cuadro. Ahí va avanzando el objeto. Vean. Ya lo notó. Por la transformación, al haber convertido el video un poco para abrir la toma, se duplica por los cuadros, pero aquí ya lo tenemos en un cuadro y lo puede ver usted claramente que tiene esa forma que le estoy mencionando, ¿no? Parece una llanta, una dona. Hay bastantes videos que sí he visto por ahí que han captado con esta forma o esta tipología, ¿no? Esta estructura que tiene este objeto. Y bueno, no había visto ninguno en Brasil. Aquí estamos viendo ya algo nuevo, posiblemente de la tipología que se está presentando en Brasil, en Sao Paulo, Brasil. Es una energía verdaderamente, pero tiene una forma de dona, ¿sí? Si se dan cuenta, alrededor del objeto, en toda su circunferencia, se ve cómo emana la energía. Eso es claro, ¿no? Voy aquí a hacer otra captura. A ver, miren, ahí está. ¿Se dan cuenta? No sé, posiblemente lo del medio podría ser un núcleo. Es lo que yo especulo, ¿no? Miren, aquí con el filtro. Y lo que le menciono de la energía que está en la circunferencia o alrededor del objeto, lo define muy bien el filtro aquí. Ahí lo quitamos en totalidad, lo que sería la energía del objeto interior, y queda solamente el aura o lo que es la parte de la energía que está emanando hacia afuera. Miren, aquí en el filtro lo va a ver usted. Ok, ahí aparece la energía de adentro y ahí aparece la energía exterior. Ok, ahí está. A mí lo que me interesaba era el núcleo, ¿no? Ahí se ve el núcleo, ¿lo pueden ver? Impresionante, ¿no? Este avistamiento en Brasil. Bueno, vamos a acomodar aquí los filtros. Ahí está, amigos. Para que usted lo pueda ver, que no se trata de algo, pues, que estemos acostumbrados a ver. Ya sabe usted que, a lo que me refiero. Que a veces no lo digo porque... Bueno, y los escépticos, ya sabe usted que están con todo. Impresionante el avistamiento, muy interesante, comparativa de los objetos que se han captado por la Estación Espacial Internacional, como le menciono. Aquí ya queda en este programa y en el registro para otra comparativa en el futuro. Muy bien, dice por aquí Rosario Pérez, creo, Emanuel, que es por todo lo que se está viviendo. ¿A qué te refieres? ¿A la aparición de estos objetos o los que vamos a presentar más adelante, que yo me parece que son de ingeniería inversa? Muy bien. Ok, gracias Karen Abella, llegó por acá. Este objeto tiene un agujero en el centro, ¿sí? ¿Parece un agujero? No creo, ¿verdad? Ya te lo mostré. Me parece que es un núcleo, una especie de núcleo, por lo cual es lo que provee la energía para poder desplazarse, ¿no? De estas entidades o de estos objetos, ¿no? También. Bueno, de aquí nos vamos al siguiente video. Vamos a ver esto que sucedió allá en Málaga, España.
Esto es el 17 de agosto. Comenzamos con este video el 17 de agosto del 2021 en Málaga, España. Porque el que sigue más adelante ya es más reciente, del 17 de septiembre. Es por eso que queríamos presentar primero este. Ok, entonces vamos a ver este video. Tampoco tiene audio. Ahí lo estamos observando. Aparentemente parece una configuración de luces horizontales, pero posiblemente una nave nodriza, porque lo hemos visto en otros videos cuando los objetos dejan de emitir esas luces y se ve la estructura. Por eso consideramos que podría tratarse de una nave nodriza. No hay muchos antecedentes, no hay muchos, digamos, videos, evidencias que se hayan presentado de esta configuración de objetos allá en Málaga, España. Por el tiempo que llevo yo, es creo que el único video que he visto de que tenga esta forma, ¿no? Casi como si fuese un objeto cilíndrico, pero que está solamente emitiendo, o se pueden ver solamente las luces, ¿no?, del objeto. Vean, ahí están las referencias. Acá en la parte de abajo se ve muy bien el brillo de lo que sería posiblemente parte del mar. Sí, y allí los edificios estamos observándolos de una de las partes turísticas, yo creo. Y observe que el objeto está en la parte de acá arriba, ¿no?, aquí en su pantalla, pero muy muy alto, ¿no? O sea, no es ninguna estructura, no es nada, algo que realmente se haya confundido la persona, ¿no? Mire, voy a subirle más contraste. Ahí está. Aquí realmente ya podríamos ver si hay una colina o cualquier cosa, una montaña, pero no hay nada. No, no, no. Ahí está el objeto. Verdaderamente impresionante lo que lograron captar. Es muy corto el video. Y pues también cortaron, no sé por qué, o pausaron el video. Algo sucedió. Pero ahí está. Una especie de nave nodriza. No sé, tiene por ahí unas 9 luces, posiblemente 10, porque el de aquí está como que apagada, ¿no? Posiblemente. Pero el tamaño, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué tamaño tendría? Si vemos acá un edificio, miren, ahí está. Hay algunas luces que emiten otros edificios. Y ahí está el objeto. ¿Cuánto creen que tenga ahí? ¿Unos 100 metros o más de 100 metros, no? Por lo que yo digo que es una nave nodriza, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a darle play aquí. Continúa el video. Y vamos a pasar a ver. A ver, vamos a, se quitó aquí lo que sería. Ahí está. Vamos a ver lo que sería una ampliación más que nada. Aquí está, ahí lo estamos observando. Ahí lo pueden ver. Con mucha más claridad, ¿no? Bueno, pues con respecto a esto, por aquí Karen Abed pregunta, ¿esas naves nodrizas de dónde serán? ¿Y quiénes serán los tripulantes? ¿O serán diferentes razas, miembros de la Confederación Galáctica? Eso es lo que no sabemos, amiga. Podríamos posiblemente emitir una teoría por, digamos, por cada uno de las patentes que se han desclasificado, y cada una de las cada una de las estructuras que tienen estos objetos, ¿no? Digamos, dentro de la tipología de estos objetos que se han captado, algunos que son cilíndricos, otros que son triangulares, otros con forma ovalada, los que tienen forma de platillo, pues bueno, muchos de estos ya realmente ya se cuenta con la tecnología, como lo hemos mencionado en el título, ¿no? La tecnología o ingeniería inversa por la que se han desarrollado
en la cual entraron en coalición y un acuerdo, ¿no? Algunos seres humanos que ustedes saben quiénes son, ¿no? Los que tienen el control de la economía de este planeta Tierra. Y claro, tienen industrias gigantescas que no están a la vista totalmente de aquí de la superficie, pero tienen complejos industriales intraterrenos o subterráneos más que nada, por lo cual se sabe muy bien que ahí es donde se desarrollan muchas de estas tecnologías. E incluso, bueno, hay muchas teorías sobre el tema de la Tierra hueca, claro, y de las entradas que están más que nada muy cerca a los polos. Allí es por donde salen estas naves para el espacio exterior. No salen por aquí, por lo que serían nuestras partes más visibles del planeta Tierra, que el humano común las pueda ver. Por ejemplo, donde realizan los despegues de la NASA, ¿no? Y otras agencias. Pero, claro, lo hacen realmente porque tienen una mejor, digamos, una mejor posibilidad de gastar recursos, ¿sí? O de gastar energía de estas naves, si es que algunas todavía podrían ser a propulsión, pero no lo dudo, porque realmente son naves que ya cuentan con una tecnología, pues, de antigravedad. Y claro, también es energía, se gasta, tiene desgaste, todo lo que es energía o físico también se desgasta, y pues tienen que ahorrar esa energía, entonces tienen que irse a los polos para poder salir al espacio exterior y ahorrarse de energía. Es una teoría importante que se ha hablado desde hace mucho tiempo, porque dirán, bueno, ¿y por qué a los polos? Si sería lo mismo, ¿no? Pero ustedes saben muy bien que nuestro planeta Tierra, pues, tiene un campo magnético, tiene capas muy importantes que eso podrían o pueden limitar la entrada o salida de algunas naves de tecnología inversa, pero con tecnología de antigravedad. Y asimismo, incluso también las de propulsión, ¿no? Son naves que batallan mucho para salir del planeta Tierra. No digo que no salgan, claro que salen, solo que batallan mucho por las capas que tiene nuestro campo magnético del planeta Tierra. Pero en los polos, obviamente, no batallarían o no batallan tanto, porque ya tienen obviamente tienen un espacio menos reducido de capas atmosféricas, ¿no? Y hay algunas otras por ahí que se han descubierto. Bueno, eso es más o menos lo que estábamos mencionando con estas tecnologías. Pero la tipología, las estructuras de cada una de las naves, pues realmente ya es algo especulativo, porque no sabemos verdaderamente a qué razas pertenezcan, ¿sí? Yo me voy mucho más por los ovnis, objetos que hemos visto y que son de plasma o pura energía, o biomecánicos. ¿Recuerdan esa tipología también que les hemos presentado aquí, los biomecánicos? Es muy difícil que encontremos aquí en el planeta Tierra esa tecnología, una combinación bioenergética incluso, y que, bueno, hasta el momento, por en la transición que tiene nuestro planeta Tierra, que es de tercera dimensión a quinta dimensión, pues imagínense, no podríamos desarrollar incluso una tecnología que viene de una dimensión superior, ¿no? Sexta o séptima, octava dimensión, de donde vienen estas entidades con mucha más evolución, ¿no? Y tecnología cósmica impensable para nosotros como seres de esta tercera dimensión. Bueno, vayamos a ver el siguiente video. Bueno, para ir capitalizando y más que nada presentándoles lo que sucedió también en Málaga, España. Este es el otro video que sucede en Málaga, España, el 17 de septiembre del 2021. Ustedes van a poder observar este importante video de este objeto que aparece al fondo. Ok, acá lo estamos viendo, pero tiene diferentes colores, como un violeta, algo así, y de repente entre naranja y rojo. Pero está muy interesante porque no se trata de algo
que nosotros conozcamos realmente o que tengamos ese acceso a esas tecnologías, ¿no? Yo todavía lo pongo como un artefacto de tecnología inversa, ¿no? O del complejo industrial militar, así lo estoy mencionando. Como ya lo mencioné anteriormente, también lo defino como patrullas planetarias. Bueno, pues ahí lo vieron. En verdad que el video me lo compartió por acá un amigo. Ay, perdón. Ahí está. Me lo compartió un amigo acá en nuestro correo de enigmasenlahistoria@gmail. Bueno, no tiene audio, por ahí de repente sale como alguien hablando. Pero si se da cuenta, aquí con la referencia de los autos, bueno, el objeto está ya en un tercer o cuarto plano. Se mueve tanto de izquierda a derecha. Aparentemente detrás del foco, pero no, está muy lejos de lo que es el foco que vemos aquí, de una luminaria de lo que sería el bulevar ahí, o esta calle. Ok, ahí vamos a pausar un poco, vamos a darle un poco más adelante. Vea, se mueve hacia la izquierda. Y bueno, ahí es donde yo me di cuenta que realmente no se trataba ni de un dron, ni de ningún avión, ni cualquier otra cosa. Un helicóptero tampoco, ¿no? Entonces, estamos viendo un genuino ovni, un objeto volador no identificado. Aquí hay una buena toma. Vean. Pero al principio, claro, está muy interesante porque las referencias nos dan un parámetro posiblemente del tamaño que tendría este objeto, ¿no? Miren, por ahí vemos los autos. Acá los tenemos. Voy a aplicarle zoom. Ahí está el objeto, ¿no? Está la luminaria que le mencioné. Aquí abajo estamos viendo un auto que están en primer plano. Ponemos en primer plano los autos. ¿Ok? De aquí de un foco a otro foco, de la parte trasera. Bueno, siempre los autos tienen alrededor de, más o menos, ¿no? Como un metro. No, 2 metros más o menos, ¿no? No, perdón, a ver. No, 1.60 m era lo que yo estaba estimando y saqué. Hay autos que son mucho más anchos, ¿no? Podrían llegar a 1.70 m, pero más o menos. Y acá estamos observando el objeto que está allá en el cuarto plano. Lo pongo en el cuarto plano porque los autos están en el primer plano. Esta luminaria está, digamos, en el segundo plano porque está un poquito más lejos de los autos y es grande. Allá hay algunos edificios, unas casas, está en el tercer plano y el objeto está en el cuarto plano. Este objeto por menos tiene 3 metros y descarté, obviamente, que se trate de un dron. Bueno, esa es la postura que yo tengo, ¿no? Ahora, vamos a ver cuando se va acercando, ahí vean. Se va acercando, aparentemente se va acercando a esta luminaria. Ahí lo tienen. Bueno, 17 de septiembre del 2021 en Málaga, España, lograron captar este objeto, ¿no? Detrás de la luminaria se va. Y bueno, ahí se queda parado. Aparentemente, como le menciono, está mucho más lejos de esa luminaria. Y después se devuelve. Pequeño cilindro, yo creo. Yo
lo considero de esa forma, ¿no? Un pequeño cilindro. No sé si ahí en ese lugar podría haber alguna evidencia de alguna base. ¿Ustedes qué piensan? Si nos lo dejan en un comentario en el diferido, igual. Creo que hay investigaciones en Málaga que ya se han realizado. Yo hice eco de una en un programa sobre ovnis en España. Incluso invité a un amigo investigador y sí, mencionaban que, pues bueno, siempre ha habido avistamientos, ¿no? Pero esto podría tratarse de algún artefacto del complejo industrial militar, posiblemente, ¿no? En algunas de esas bases, incluso, que hay subterráneas. Bueno, por aquí igual está nuestro amigo Juan Sánchez, que también es de, creo que es de España, y el amigo Jorge también es de España. Ellos pueden tener mucha más información. Israel Valle, gracias por estar aquí. Dice, entonces todos nuestros avances son dependientes a ellos. No, no todos, por supuesto que no. Tú sabes, ¿no? Cuando hay una... no lo puedo llamar lucro, pero cuando hay una conveniencia entre lo que sería la tecnología y el desarrollo, más que nada industrial, de todo lo que implica el poder capitalizar estos artefactos. Incluso tú sabes muy bien que hay un negocio gigantesco, multimillonario en el tema del desarrollo de armas. Pues ahí cabe todo, no importa si la tecnología viene de otro mundo o de otra entidad o no, lo que tú quieras. Se puede retomar de todas partes y se combina, se hace una matización, digamos, de todas estas patentes. Por eso es lo que mencionábamos, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta, usted que también se quiere empapar de todos estos temas e informar, ¿sale? Bueno, vamos a ver algún otro comentario por acá. Bueno, disculpen, estaba acomodando por aquí la música, pero bueno, ya se nos fue un poco el audio. Estamos ahí escuchándonos bien, ahí sí nos pueden rectificar y si nos podrían avisar si ya tengo el audio de nuevo. Se nos fue un poco. Bueno, sigamos ahí con los comentarios. Pilotet, gracias por estar aquí. Ahorita nos estamos comunicando con... bueno, vamos a quitar ya aquí las propiedades que teníamos del análisis de este gran video que fue captado allá en Málaga, España, de nuevo, como les menciono. Vamos a pasar al siguiente video. Está muy interesante el que sigue, porque aquí casi, por decir, nos define, ¿eh? Está súper claro este video, miren. Vamos a ver este video. Esto sucedió en Connecticut, Estados Unidos, 2 días después de lo que les estoy mencionando, del 17 de septiembre. Esto sucede el 19 de septiembre del 2021, ¿ok? Aquí les vamos a presentar esta captura que tuvo solamente algunos segundos de poderlo realizar, 34 segundos, pero en este caso de MUFON del 118095 dejó en la descripción esta persona de que, bueno, tuvo complicaciones y tuvo que cortar el video. Y se lamentó realmente porque el objeto seguía ahí estático. Solamente se movía en círculos ahí. Y pues al menos logró captarlo. Vamos a ver el video rápidamente.
Muy bien, bueno, se alcanza a escuchar solamente un ruido. No sé si usted lo escucha, pero yo no sé si sea del propio objeto o en realidad se trate de animalitos o grillos, ¿no? Lo que conocemos como grillos, ya sabe usted. Bueno, voy a subirle todo el volumen y voy a quitarle la música para que lo escuche. Ahí está, miren, escuchen. Bueno, pues ahí ya está en forma lenta, está en, le hemos puesto slow motion para que se pueda ver un poco más la estructura del objeto con más lentitud y vamos a captar una buena, aquí un buen cuadro, vean. Claro, rápidamente vamos a pensar de que se trata de un dron, pero para eso estamos acá, ¿no? Para que podamos definir realmente si se trata o no. Y eso es lo importante. Entonces aquí estamos viendo el objeto que, como lo ve usted, es un objeto lenticular, como siempre lo hemos comentado por aquí, compartido dentro de la tipología de estos objetos. Lo pueden observar y tiene esas tres luces, pero muy interesante porque, como ya le mencioné, esa es la configuración dentro del esquema de las patentes de la tecnología inversa por la cual se han guiado para poder fabricar estos artefactos dentro de la industria. Y ahí vemos que tiene tres luces, ya lo puede ver usted ahí, ¿sí? Las tres luces, claro, son azul y roja, ¿no? Pero puede ver usted que son tres luces que están formando un triángulo, aquí lo vemos, ¿no? Pero el objeto tiene una forma lenticular, no es ni tiene una forma triangular como típicamente se ha mencionado sobre los objetos que se han desclasificado, por ejemplo las patentes del TR-3B, el Aurora, objetos triangulares que ya hemos compartido aquí sobre los avistamientos. Esta captura realmente es impresionante, lo pueden ver ustedes, y tiene una definición muy clara, realmente muy clara, de este artefacto. Y sí, la forma en que se está manteniendo en suspensión es una, digamos, atribuyéndole a la tecnología de antigravedad, sí, porque está súper, súper estable, ahí lo pueden observar. Desafortunadamente como que se le desenfocó ahí de repente y no teníamos una buena captura. Vamos a volver un poquito atrás al video, aquí miren. Ahí lo pueden ver. Ahora grábese muy bien esta forma que tiene el objeto, porque le voy a presentar otro video, pero no es de Estados Unidos, sino de Rusia. Y realmente parecen prácticamente lo mismo. A ver, vamos a ver, por acá lo tenemos. Es una investigación que ya habíamos realizado hace tiempo aquí en el canal. Vamos a ponerlo por aquí. Ok. Esto sucedió en Rusia, ok. Vamos a verlo. Es muy poco lo que se captó, pero usted puede escuchar cómo ahí hay una actividad de los animales. Los animales estaban ladrando mucho, ¿no? Ahí, y como que sentían, o como siempre, ¿no? Sienten esa energía que hay cuando aparecen estos objetos que no son cotidianamente aquí de nuestro planeta. Y que, pues, esos sentidos de los animales, mucho más acrecentados, pues los ven, ¿no? Mire, ahí está el objeto ahí. Estático, levitando. Y pues muchos también pensaron que se trataba de un dron, pero en realidad no es un dron. Ya analizándolo, y si usted ve, véalo bien primero.
Muy bien, pues ahí está, ya se lo repetí. Vamos a ver las referencias, mire, y considerar un poco de qué tamaño estaría. Si ve usted aquí este edificio, primer plano, pues son las ventanas ahí donde estaba tomando el objeto. Este un edificio aquí. Tenemos otros dos o tres edificios en la parte del tercer plano. O sea, pongamos el segundo plano es este edificio. Tercer plano, lo que son los edificios de abajo. Allí es donde considero, a esa distancia considero que este objeto, que está acá, que ya se ve muy pequeño, ahorita vamos a darle el zoom ahí. Este objeto estaba en ese tercer plano. Entonces, viendo los objetos que están en ese tercer plano abajo, vamos a sacar lo que es posiblemente el tamaño, considerar el tamaño que podría tener ese objeto, ¿no? Mire, ahí estamos viendo algunos edificios, incluso algunas casas, algunas luminarias ahí. No creo que sean espectaculares, yo creo que es un edificio, pero si creemos que las ventanas tienen alrededor de 2 o de 1.5 metros a 2 de largo, ¿qué tamaño tendría este objeto? Pues como unos entre alrededor de 3 a 4 metros. 3 a 4 metros. Yo saco la conclusión de que no se trata de un dron para nada, ¿no? Y eso hay que, obviamente, siempre analizarlo muy bien. Entonces vamos a darle play. Ahí lo puede ver usted. Le bajo la velocidad. Un poquito más. Vamos a ver. Vea, ahí. Ahí puede ver usted que la luz que está emitiendo está en la parte baja, pues, del objeto, lo que es la propulsión, en donde tienen estos objetos la tecnología para poder levitar o lo que sea, ¿no? Entonces estamos viendo que no tiene las hélices, porque la imagen es muy clara, o lo que se le pueden llamar rotores, lo que sea, de los drones, y las luces reglamentarias, que sería el color verde, rojo y azul o algo así. Y estamos viendo que esta luz sale de las proporciones del objeto, o sea, se sale de ahí, de lo que sería la estructura, y lo va a ver repetidamente. Entonces ese objeto era de otra tecnología, ¿eh? Mire, pero ahí vea la forma. Ahora vea la forma que tiene, ¿no? Aquí tiene como una alita, es como redondo, ¿sí? Como redondo y tiene una alita, pero eso lo vamos a ver más adelante. Quiero ver la luz que le estoy comentando de cómo sale en la parte baja del objeto, ¿no? Ahí está, mire, ahí está, hay una imagen muy, muy clara. Y ahí estamos viendo que el objeto, pues, está emitiendo esa luz como forma, no sé si de la propulsión del mismo. Ahí está, mire. Vamos a pecarle un poco más de zoom. Y vea, aquí no hay nada que sostenga esta luz. Nada que la sostenga. Y eso se me hizo súper interesante, ¿no? ¿Sí? Ya revisando bien, bien los videos, usted se da cuenta que si alguien descarta y dice, no, no, no es un ovni, es un dron. Pues no, no puede ser. O sea, hay que revisarlos bien. Y ahí estamos viendo cómo este objeto, eso es de una tecnología muy diferente a la de nosotros. Incluso la estabilidad que presenta es increíble, ¿no? Y ahí estuvo, ahí estuvo. Entonces yo no sé también si la persona que estuvo captando este objeto, pues descartó eso, ¿no? También dijo, ah, pues se trata de un dron, y bueno, ya no lo dejó de grabar. Una tecnología muy bien. Y aquí rectifico realmente, porque estas tecnologías posiblemente sí sean tecnologías que nosotros hemos desarrollado. Vean, aquí está el otro objeto que le estoy presentando, el más reciente, de este 19 de septiembre del 2021, y tienen mucha similitud, ¿no? Y como mencioné en el otro video, en ese análisis en Rusia, pues las luces que están emitiendo, o que está emitiendo este objeto, están realmente, como lo vio en el pasado análisis, están realmente separadas de la nave o del objeto. ¿Por qué? Bueno, aquí no se alcanza a notar, pero en el otro video sí, ya lo mostramos, ¿no? Que en realidad se aprecia bien en el video de Rusia cómo el objeto está separado de esas luces muy, muy parecidas a estas. Las rojas que estamos viendo aquí, esta es azul, no sé qué energía sería esta luz azul, por lo que hace una conjunción o fusión de energías para eso, ¿no? Para la propulsión de los objetos. No, esto no es un dron, se verían aquí las hélices y todo, ¿no? Ahí realmente está muy clara la imagen, aquí lo estamos observando. Ok, amigos, siempre yo aquí les comparto, pues, las vertientes importantes para que usted saque las mejores conclusiones, ¿ok? Muy bien, vamos a ver acá algunos comentarios de los amigos de aquí de la sala enigmática de la nave. A toda la flota les agradezco por estar acá siempre acompañándome y apoyándome, porque necesitamos que apoyen este canal y también que comparta esta información, ¿ok? Creo que vamos a ir
recortando un poco más los tiempos, porque me lo han pedido pues muchos en comentarios, ¿sí? Que no hagamos tan largos los videos y además, bueno, para que puedan fluir mucho más y ellos puedan compartirlos. Vamos a considerar eso, vamos a probarlo, ¿ok? Entonces, por eso mismo también cortaremos algunos comentarios, etcétera, ¿no? Y veremos los que sí realmente tengan en mayúscula comentario o pregunta. Entonces, les agradezco mucho por su apoyo, por supuesto. Y ya saben, apóyenos con el like, suscríbase y active las campanitas. Eso es lo más importante porque parece ser que hay muchas fallas dentro de los de lo que serían muchos de los canales de YouTube, no solamente el de nosotros, ¿no? Sino, y más que nada, los canales que se dedican a este tema del fenómeno OVNI extraterrestre, conspiraciones y otras cosas, ¿no? Ya sabe, están siendo censurados desde hace tiempo. Bueno, Juan Sánchez dice, comentario, a mí me parece que son tres ondas separadas acompañando el OVNI. Ok, amigo, ¿tres ondas? O sea, ¿tú piensas que sería como una especie de nave nodriza este objeto? Pues no lo sé, ¿no? El tamaño realmente no lo pude determinar, porque si te fijas, pues no hay referencias. No tenemos un plano o un panorama abierto como para poder sacar un aproximado al tamaño, no sé. Bueno, por los píxeles tal vez. Yo diría que tenía el mismo tamaño que el que mencioné de Rusia. Pues como unos 3 o 4 metros, ¿no? O más. Pero que sean sondas los de abajo, no, porque como te digo, mira, se ve triangular. Cada uno de los puntos se ven en una forma triangular. Y eso, pues, nos da a entender de que en realidad se trata de una tecnología utilizada, tecnología inversa. De estas patrullas planetarias que siguen vigilando supuestamente nuestro planeta, pero que en otras ocasiones, pues, hostigan más que nada a algunos de los seres que vienen a visitar. De manera pacífica, ¿no? A la humanidad. Bueno, hay mucho, mucho sobre eso, amigos. Edgar Barajas. Ok, bueno, ya les comenté. No, es que se están platicando entre ustedes, pero no veo los comentarios referentes al tema que les estamos comentando. Como Antonio Soto está bien, así, en mayúsculas, ¿no? Dice, él dice que podría ser una canepla. Pues sí. Pero por el tamaño no lo creo, amigo. Te digo, 3 o 4 metros es muy grande, ¿no? Bueno, por aquí dice Karen Abe. Es idea mía, Emanuel. Suena como rápido, como hablando muy rápido. Ah, sí, le subimos un poco la velocidad para que avanzara rápido el video. El de Rusia, ¿no? Ok. Muy bien, dice por aquí Rosario Pérez. Bueno, está hablando que del sonido que parece como si fuera de abejas, ¿no? Yo lo escucho como algo electrónico, no tanto de abejas, ¿no? Bueno, Juan Sánchez comentario dice, los drones que yo he visto hacen un zumbido de abejas, ah, ok, o avispas. Sí, hacen mucho ruido, se escuchan. Realmente, si están muy cerca, los escuchas, se oye mucho el ruido. Es fácil distinguir o localizarlos, identificarlos, ¿no? También. Bueno, por aquí Edgar Barajas dice, este sí que está raro, parece robot. Y con esas luces llamativas, ¿no, Emanuel? Sí, eso es lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Por eso realmente podemos separar, ¿no? Lo que sería la parte de los objetos que son de tecnología que conocemos nosotros y de tecnologías que no conocemos. Y por eso se lo estoy presentando aquí. Ahí podemos ver una gran diferencia de que en realidad, bueno, están ahí deambulando, están en circulación estas entidades, estos objetos más que nada que son de procedencia híbrida, terrestre, extraterrestre, ¿no? Porque la tecnología también fue compartida por seres extraterrestres. Ahí está. Ok, muy bien, dice por aquí Rosario, se mueve muy curioso. Bueno, exactamente. No, el primero de Brasil estuvo muy interesante para mí, realmente, y lo quise registrar aquí, porque sí es muy parecido a los objetos que se han captado en la Estación Espacial Internacional. Ok, ya está. Bueno, muchas gracias, amigos. Nos
vemos en la semana, todavía tenemos mucho más material para poder compartir. Espero que nos puedan apoyar, compartir esta información, ya saben, en sus grupos de que tiene agregados por ahí de ufología, misterios, de enigmas, ¿no? Ojalá que lo pueda hacer y nos apoye. Pregunta dice misterios. Emanuel, ¿por qué unas esferas energéticas son azules y otras son rojas? ¿Y por qué tal color forman parte del objeto? ¿Efecto de motores o están separadas de algún modo? Gracias, Eman. Pues lo mencioné, digo, es que para mí parece ser que forman parte de la energía, de esa configuración que tienen en esa forma triangular, ¿no? Y posiblemente el color de cada una de estas esferas que se ven, de esa energía que emana el objeto, tienen mucho que ver con la estabilidad del objeto o la manipulación del espacio-tiempo en donde se encuentra. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones también, que el núcleo, muchos tienen un núcleo, otros no, otros tienen este tipo de esferas o de propulsores, si usted quiere llamarlo así, de reactores, como el TR-3B tiene reactores, y yo solamente he visto que emanan una luz roja o emanan dos luces, tres luces rojas en las tres esquinas, y en medio regularmente se ve una de color azul en el TR-3B, pero aquí lo estamos viendo en una esquina, el color azul. Entonces sí tiene que ver el color posiblemente con la emanación de la energía que están utilizando en esos reactores o propulsores, que pues de alguna manera están manipulando la gravedad, ¿no? Para eso mismo es lo que hemos presentado este tipo de avistamientos en cada uno de los videos, para irlos analizando de una manera que usted tenga pues un esquema, una mejor definición, ¿no?, de lo que ya le hemos comentado. Muy bien, pues gracias a tu pregunta, dice Misterios. Ahí dice por acá Man in Black, las tropas alien. Gracias, amigo. Sí, así es. Comentario acá de Juan Sánchez, a mí me parece que son tres ondas. Ah, bueno, eso ya lo habías mencionado. Ok, bueno, pues gracias, amigos, por haberme acompañado. Ok, ya saben que yo estoy así como Emanuel Usa. Me pueden encontrar aquí en Facebook, ¿ok? Facebook y también Twitter e Instagram. Agréguenos, ¿ok? Le voy a agradecer mucho para que estemos ahí en contacto, contacto enigmático. Y bueno, ya saben que no se vayan a bajar de aquí de la flota. Apoyen a esta nave. No se bajen de la flota, apóyenla para que tengamos más relevancia, ¿ok? En este canal, que sigue creciendo, por supuesto, a pesar de todas las trabas. Bueno, apóyenos con el like, suscríbase y active las campanitas. Yo soy Emanuel Usa, y bueno, pues estuvieron aquí en el canal de los enigmáticos. Enigmas en la historia, ovnis actuales. Hasta pronto. Gracias.